Jane! Jane! Jane, abre! ¡Ábreme! ¿Le dijiste a alguien más? Sí, dije... Sobre el nombre, el nombre. Sí, le dije a Rick, le pareció divertido. ¿Solo a Rick? ¿Nadie más? No. ¿Qué es lo que pasa? Larry, ¿qué sucede? Lo lamento. No tienes idea de cuánto lo lamento. Larry, me asustas. ¿Qué estás haciendo? Rick, el nombre. ¡David! ¿Se lo dijiste a alguien más? ¡A quien sea! ¡Larry, por favor, por favor! ¡Rick está por venir! ¡El nombre! Giselle. Se lo dije a Giselle. ¿Qué hay, Casanova? Hola. ¿Cómo te va? Bien. Hoy será un buen día. ¿Tienes la llave? No, está debajo del tapete. Está a solo 20 minutos. Es la primera vez que rentan el lugar. El tipo dijo que es fantástica. ¿Qué más te iba a decir? ¿Que es horrible? No, trato de convencerla. Por favor, hermano, ayúdame. Ay. Hagámoslo.
algo tenebrosa, ¿no? No, es fría. No hay calefacción. Voy al baño, va a ser litros. Qué lindo. Vaya, este lugar es genial, hermano. Oye. Bien. Pondremos el escritorio allá y la cama por aquí. Ah, bueno, si hubiera una cama. Lo sé. El casero dijo que estaba amueblada. Yo, Al, come in here, man. See, you can't get this in the dorms, right? Now that's classic. John, you really think Sasha wants to see that? Or that? Oh. You got the whole upstairs to make early, okay? I've definitely seen bigger. See? You were awesome. She's awesome, man. Ay, sí, seguro eran tan graciosos cuando eran niños. ¿Éramos? Somos de primera. Oye, él me hacía parecer listo y yo lo hacía verse feo. Pero después del accidente me cuidó. Si insultas a los padres de mis amigos, ya te jodiste. Bien, ¿y cuándo los amigos de primera van a cocinar y limpiar y ayudarme a arreglar aquí? Porque no voy a ser su sirvienta. Por supuesto que no, se lo dije. ¿Verdad? ¿Qué? ¿No probaste mi pastanete a la mantequilla? Eso no existe. Es que yo la inventé. Ok. También sé limpiar. Y no me pesa. Oye, ¿y esto qué es? Sí, seguro cocina. ¿Sé cocinar? ¿Sí? ¿Verás? Encontré los muebles. Oí sobre ti y todas tus chicas. Y eso es lo que nos obliga a dejar los dormitorios. Esto es perfecto. ¡Oh! Cuidado. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Creo que el casero no nos mintió. Wow. No puede ser. ¡Ey, vaya, qué lindo! ¿Quieres? Pues sí, sí, sí quiero, pero sé que tú... Todos los platos de aquí son blancos. Solo digo. Siempre toca todo. Nena, tú dime. Yo no puedo pagarlo sin él y sé que Elliot, tú tampoco, pero... ¡Elliot! ¿Sí? Vamos a hacerlo. Es obvio. Sí. Sí. Ah, entonces lo prueba, ¿eh? No, I got this. Hey, don't break yourself. Better than going to the gym, right? Banging? Yeah. The radiators sound worse. Okay, nena, aquí está. Rilke dice que las monedas simbolizan las maravillas y el terror de la fortuna. ¿Cae boca arriba o boca abajo en la tierra? ¿En qué casa vas a nacer? ¿De quién te vas a enamorar? La fortuna en verdad es como si Dios lanzara una moneda.
Estoy agotada. Gracias por ayudarme con esa cita. ¿Quieres ver algo estúpido? Solo nosotros sí. No voy a lavar los dientes. Oye, ¿qué hay en la cama? Te ves como una modelo de los 70. Como la piloto de algún villano de James Bond. Y eres como una niña koala de 19 años. Si esto fuera cierto, no te tendría. Pero no lo es. Y te tengo conmigo aquí. Pero siendo serio, no creí que conocería y tampoco que estaría con alguien como tú. Sintiendo tanto amor. Tu caballero, tu amor, Casanova y nuevo compañero, Elliot. Ningún animal fue lastimado durante la fabricación de esta tarjeta. Elliot, no es divertido. Elliot. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué hay, hermano? ¡Oh, hermanito! ¿Cómo mira estás? Este lugar. Es fantástico. Hola. Hola, niño. ¡Hola, tío Elliot! ¡Hola, sobrina Alice! ¡Hola, hola! Hola, Elliot. Hola. Perdón, es muy temprano, pero tu hermano está loco. Se llama ser puntual y profesional. Eres asombroso. Gracias. Ah, oye, casi lo olvido. Un obsequio para tu casa. ¿Me ayudarás a beberla? ¡No! ¡Qué lindo! Una casa fuera del campus con John Henry y viviendo con tu novia. ¿Estás seguro? Es la indicada, Virgil. Hizo todo esto sola. Sí, excelente, excelente. Piensa bien. Sé un estudiante, hermano. Es la última vez que vivirás sin responsabilidades, disfrútalo. No, no quiero eso, quiero lo que tú tienes, una esposa maravillosa y una maravillosa hija. Pero no te apresures, todo eso te está esperando, créeme, lo que tengo es grandioso, lo es, pero extraño todo esto. Lo que una educación universitaria habría hecho por mí. Tienes una beca, hermano, deberías estar arriba estudiando. Wow, qué bueno que no eres celoso. No lo soy. Eso es, amigo, lo tienes, lo tienes, tú puedes. Muy bien, muy bien. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Oh, bebé! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!
Una moneda súper antigua, ¿eh? Sí, la volví a dejar en la mesita junto a la cama. No quise conservarla. Porque eres la mejor, la más lista, honesta, la más linda, pesada y más vieja de todos aquí. No soy la más pesada ni la más vieja. Papá es el más viejo y el más pesado. Me hizo pedazos. A ver. Cabeza. Puño. John duerme aquí. Nosotros arriba. Bueno, vámonos de aquí. Hermano, qué gran fiesta. Pórtate bien. Adiós, chicos. Adiós, Alice. Kim, tomamos una clase juntas. La que usa sombrero en interiores está loca. Lo sabes, ¿no? Cuando todo se va a llenar a una limpieza psíquica. Bien, ¿puedo irme también? No, solo quemará incienso y tú la tratarás bien. Te hace falta un sombrero. Solo gírala. Oh, gracias. John, ¿crees que la casa es tenebrosa? Sí. Yo no, pero no soy mujer. Creo que deberías prepararte para jugar a béisbol. ¿Por qué siempre quieren jugar incluso en una fiesta? No lo digas. No lo pienses, no lo digas. No lo pienses, no lo digas. No lo pienses, no lo digas. No lo digas, no lo pienses. Bye, bye, man. La señorita Sasha sube al plato. Oh, será uno profundo, será uno profundo. Muy bien, muy bien. ¿Lo tienes? Muy bien. ¡Oh! ¡Sí! ¿Estás bien? Sí. Sasha. ¿Y alcohol? ¿Escuchaste ruidos y sentiste... ¿qué? ¿Mala vibra? Sí. Y ya que se fueron, ¿el problema cuál es? Ahuyentamos todas las malas vibras, ¿no? ¿Qué bien? ¿En serio eres psíquica? Sensible. Mi madre dice eso. Ah, sensible, ¿eh? ¿Y qué? ¿Tu mamá te encerró y le arrojaste cuchillos con la mente? Sí. No. Pero encuentro cosas. Siempre sabía cuando alguien iba a ir a la casa. ¿Tú sabes qué estoy pensando? Sí. Y tal vez lo haga. Wow. Si eres psíquica. Sensible ahí, por supuesto. Elliot. Está bien, Sasha. El mundo dudó de mí toda mi vida. Elliot, puedes abandonar tu protegida y hueca existencia física. Una existencia no física sería muy difícil. Lo que Aristóteles trata de decir es que necesita pruebas. Sí, sería mucho pedir. Bien, vamos a respirar profundamente. Está bien. Si no pasa nada, debo creer que significa que te deshiciste del espíritu. Elliot, por favor. ¿Qué? Ya sé que no crees en estas cosas, sí, pero ¿quieres poder dejarla trabajar? Sí, lo siento. Seré irracional y no interrumpiré, lo juro. Oye, Elliot, ¿puedes relajarte, hermano? Trato de concentrarme en mi respiración. ¿Están listas, señoritas? Ok, hagámoslo, vamos. Oiga, no quiero presumir, pero soy experta en esto. Sí, de acuerdo. ¿Qué sabes? A ver. Tus padres murieron en un accidente. Oye. Me lo dijeron tus padres, no él. Oye, no dije nada. Lo juro.
jamás le diría a nadie. Están preocupados por ti, Elliot. De acuerdo. Perdón por haberme reído de ti, pero esto no es gracioso. No pretendo ser divertida, es lo que recibo. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo murieron? Dime. Tu hermano hará lo que esté a su alcance para protegerte. Pero temen que sea mucha responsabilidad. Sí, claro. Entonces hablaste con mi hermano. Sasha, tu abuela hornea pastelillos o rollos o algo. ¿Rollos de la abuela? Por favor, todas las abuelas hornean pastelillos. Sí, en eso él tiene mucha razón. Esto es... Oigan, yo... ¿Quieres vendarme los ojos? Un segundo. Te apoyo en esa idea. Me encanta vendar los ojos sin importar lo que... Seguro. ¿De acuerdo? ¿Qué escondí y dónde lo escondí? Ah, por favor, qué locura, ya es tarde. Shh. Sabes que no... No quiero esto. Sí, no quiero seguir, lo lamento. Pienso que fue una mala idea. No, oye, eres buena fingiendo, lo admito. Pusiste las llaves en una olla en la estufa. ¿Es cierto? Lo oíste. Trataste de escuchar qué hacía, ¿no? ¿Qué? Yo no escuché nada, ¿tú sí? No. Se aproxima algo. ¿Qué? Dice... No. No lo pienses. No lo digas. No lo digas, no lo pienses. 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 Que no diga o piense qué. En el bye bye man. ¡Mierda, qué pasa! ¡Ay, Kim! ¡Ay, por Dios! Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Estás bien? Ya estás jugando, ¿no? ¿Qué? ¿Qué carajo fue eso?
Oye. ¿Qué haces? ¿Escuchaste eso? ¿Qué diablos es? ¿Lista? Gracias por ser amable anoche. Fue una locura. Así fue. Por supuesto. ¿Te gustaría entrar? Mi compañera de casa no está. Hay que intentar de nuevo. Estas cosas pasan, ¿ok? De hecho, no a mí, nunca. De hecho, tampoco a mí. Un chico puede no terminar, pero esto jamás me había pasado. Ven. Tengo hambre. Jesús. Nada. Nada, ¿está bien? Kim, yo tengo que irme. Ahora. Oye, mira esto. Ya estaban antes, ¿no? No. ¿O fue Colin o fue alguno de los idiotas de anoche? No, oye, lo escuché. Oí varios ruidos después de la fiesta, rasguños. ¿Cómo que escuchaste algo? Buenos días. Te veo tan limpia y hermosa. Qué genial. ¿Qué fue eso? John, ¿llevaste a Kim a casa? Sí. Y ahora tengo que lavarme todo. Me dio asco, hermano. Un cerdo. Por favor, hermano, no está bien, no digas eso. Oh, sí, es sencillo para ti decirlo. Tu novia es perfecta. Ay, Dios. ¿Estás bien? Ay, tal vez no debería jugar béisbol si hace frío. Es el problema de ser alcohólica. Ay, ya basta, ni siquiera bebí demasiado. Tal vez fue tu error. Le voy a hacer un té. Olvídalo.
Nena, no estuviste aquí por un segundo. ¿En serio? Sí. ¿A dónde fuiste? Oye, estás temblando. Solo pensé en... ¿En John? Te lo estás tomando muy en serio. ¿De verdad estás preocupado por mí? ¿Qué está pasando? ¿Es por Sasha? Sí, está muy enferma y asustada. Y John actúa muy extraño. Pensé que estaban llevándose bien. ¿Es en serio? ¿Los viste bailando juntos? Cuéntame, hermano, ¿qué sucedió? ¿Quieres almorzar mañana o algo así? Hablaremos de esto. Escucha, Virgil, ya me voy. Es que debo... Tengo que arreglar algo. ¡Chicos! ¡Chicos, qué están haciendo arriba! Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. Hola. ¿Estuvieron aquí todo el tiempo? Sí. No mientan. Es cierto, Elliot. Pero no me contestaban. No te escuchamos. ¿Y qué hacían? Estudiando, hablando.
No estábamos haciendo nada. ¿Lo escuchaban? Elliot, por última vez, hermano. No te haríamos eso nunca. Están mintiéndome. ¡Claro que no! ¡Jesucristo! ¿Entonces qué pasó? Hubo ruidos. No mientan más. Te dije que algo malo estaba pasando. ¿Ahora sí me puedes creer? Oye, tranquila, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? No lo hagas. ¿Que no haga qué? ¡No! ¡Elliot! ¡No, no, no la toques! ¿Qué? ¡Que no la toques! ¡Tú estás loco y paranoico, hermano! Sí, tienes algo de fiebre. Entonces no estabas con John. Estoy oyendo cosas. Estoy viendo cosas. Hoy creíste que la casa estaba vacía y estábamos aquí. Te ausentaste, Elliot. Yo también me ausenté. No lo pienses. ¿Qué? Me senté a estudiar. No recuerdo haber hecho todo eso. Ay, bebé, no lo digas, no lo pienses. Siento que ahora que sé su nombre, él viene por mí. Y trato de borrarlo, pero él se hace gigante. Es horrible. Oye, amor. Bye Bye Men no es real. Solo está en nuestra mente. Es real. Las ideas son reales. Y si no... Elliot, estamos enloqueciendo los tres al mismo tiempo. Y eso no es algo lógico. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? Elliot, no hay nada aquí. No llegarás tarde, ¿verdad? No, te veré a las 2 donde nos estacionamos. Investigaré qué tan real es esta cosa. El nombre. ¿Hablarás con el casero sobre los muebles? Y de la casa. Tal vez pueda encontrar otro lugar. ¿Ya te sientes mejor? Creo. Es difícil tener miedo en pleno día. Yo te voy a cuidar. Voy a descubrir qué pasa, lo prometo. Te veo a las 2. Te amo. Y yo a ti. No lo pienses, no lo digas.
Registro de archivo muerto 69, Redmond. Ven, para que te los pongas. ¿En serio? Sí. Son originales y no queremos tus manos sudorosas sobre los documentos en la caja. Bien. El archivo muerto tiene artículos muertos. Material que se eliminó antes de llegar a la prensa, pero se guardó para la posteridad y los escribió Redmond. Gracias. Gracias, Denise. Señor Daisy. Sí, ¿cómo estás? No muy bien, en realidad. Mire, mis amigos y yo rentamos su casa en Sun Prairie, calle Oakdale 37. Ah, sí, los dos muchachos guapos. ¿Estás con ellos? Tiene una casa muy rara, señor Daisy. Es horrible. Es en serio. Pues me apena que se sienta así porque existe un contrato. Salud. Lo siento. ¿Estás bien? Hace mucho frío aquí. Es un invernadero, de hecho. Jamás enfría, cariño. Me parece que debes ir a la cama. Oiga, señor Daisy. Había un viejo buró. Estaba en el sótano y alguien escribió dentro de él. Dígame, ¿de dónde proviene? ¿Estás hablando del buró? Considerando la pared que está detrás de mí, todos estamos de acuerdo en que la frase... Lo siento. Sí, siéntate. Bien, estamos de acuerdo en que esta frase, este, es un muro, es una afirmación verdadera. Este muro es real. Lo veo, lo ven, lo tocamos. Por lo tanto, si pudiera retirarle algunos átomos a este muro, seguiría estando frente a nosotros. Aún así, sería el muro. Pero, ¿y si continuamos poco a poco robándole átomos, uno por uno, de este muro? Digamos que aún es un muro. Le quitamos uno más. Bueno, aún es un muro. Pero, si removemos cada átomo de este muro, excepto uno, y si yo estuviera abriendo cada átomo de este muro, excepto cualquier átomo especial, lo señalo. ¿Qué tal, John? Bienvenido. Lenguaje y realidad se nutren entre sí mientras se construye. Mire, investigaba Bye Bye Men, ¿sí? No hay nada en la línea, así que escribí: no lo digas, no lo pienses, y me trajo aquí al archivo muerto y a Redmond. Esto es lo que estaba en su carpeta. No lo digas, no lo pienses. Creo que lo escribió y lo repitió para evitar decir... Bye Bye Men. Bien, pero ¿por qué está en el archivo muerto? Octubre 18 del 69. La firma es de Larry Redmond, Deerfield, Iowa. Un adolescente acusado de matar a toda su familia y a 4 jóvenes. Cuando le preguntó el reportero por qué hizo algo así, él contestó: Bye Bye Men me obligó. Es un artículo de un niño que enloqueció, pero jamás lo publicaron. ¿Y Larry Redmond, el escritor? Se volvió famoso en su ciudad después de que escribiera sobre el niño en Deerfield. Larry Redmond tomó una escopeta y mató a 8 amigos y familiares aquí en Madison. No lo digas. No lo pienses. No lo digas. No lo pienses. No lo digas. ¡Mamá, cierra la puerta! ¡Giselle! ¿A quién se lo dijiste? ¡No, Larry! ¡No dijimos nada! ¡Larry! ¡Larry! Tal vez se inspiró en el tema del que estaba escribiendo. Oh,
No hay otras menciones de estos casos en ningún lugar. Como si alguien hubiera redactado la historia para que nadie la leyera. ¿Por qué alguien haría eso? Bueno, es obvio que estaba totalmente loco. Pero si eliminas todas las referencias de algo del pasado, ese pasado ya no existe. Incluso lo que creímos que era ya no está. Tal vez alguien quería hacer que Bye Bye Man desapareciera para siempre. Y tienes el último registro justo ahí. Ahora vuelvo. Tengo tiempo. Mejor no lo escribas, idiota. Muchacho, ¿enloqueciste? Dime. Yo... ¿Qué sucede contigo, Elliot? ¿Pero qué? ¿Eh? Debo irme, es tarde. Debo ir. ¡Elliot! Soy Elliot. Elliot. Guau, estaba pensando en ustedes. ¿Quieres subir? Escucha. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Qué hago ahora o desde la fiesta? ¿Por eso estás aquí? Kim, ¿no podrías bajar? Necesito hacer otra sesión. Ahora mismo, los cuatro. En la casa. Oye, tenías razón. Me equivoqué. Claro. Bajaré en un segundo. No existe en ningún lugar, no encontré nada. No tienes que buscarlo, Elliot. Ya sabe de nosotros. No pensar en él es imposible. Y mientras más lo pensamos, más se acerca. Ves cosas que no están. No ves cosas que sí son reales. O escucho cosas. Como una moneda. Sí. O un tren. Algunos se contagian y lo propagan. Otros enloquecen antes, pero todos mueren al final. El rumor corre y él viene por ti.
con esa cosa. Le dije a Katie. No quería. ¿Qué se hace con el cáncer más que eliminarlo? Tienes que detenerlo antes de que se esparza y mueran las células. Se esparcirá a todas partes si no lo detenemos. ¿Le dijiste a alguien más? La señora Watkins, la bibliotecaria. Hay que eliminarla, Elliot. ¿Qué? ¿Cómo que eliminarla? ¡Alto! ¡Ay, cielos! ¡Espera! ¡Elliot, espera! ¡Voy a ayudarlos! Tienes razón, trata de entrar en nuestra mente. Entró a la suya, quiere volvernos locos, nos va a matar. ¿Hablas de él? Sí, por eso llegué tarde por ti, por eso te has sentido enferma. ¿Le dijiste su nombre a alguien? ¿Su nombre? No, no. ¿Y tú? No, 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 jamás no le he dicho. No lo hagas, no podemos decir su nombre nunca más. ¿Ahora vas a decirme qué debo hacer? Jura que no dirás su nombre para no esparcirlo. No. John, por favor, por favor. Hermano, júralo. Ya detengan esta tontería. Ya, júralo. ¡Júralo! ¡No! ¡Júralo! ¡Elliot, ya basta! ¡Júralo! ¿Qué vas a hacer, Elliot? ¡Elliot, ya basta! ¿Qué te pasa, eh? ¡Ya! ¡Sepárense! ¡Sí que sepárense! ¡Inmediatamente! ¡Mejor no te muevas! ¿Él ya te atrapó? Nadie me atrapó, ¿oíste? ¡Permítelo! ¡Te está haciendo sentir enojado! ¡Te está enfermando! ¿Sí? ¡Te está volviendo loco! ¿Se drogaron, muchachos? No, me enfurecí. Solo es una discusión simple. Esto es una discusión simple. John, por favor. Por favor, no lo digas. ¿Que no diga qué? Sasha. No lo diré. John, no lo hagas. Este nombre, aunque suene estúpido, creo que es riesgoso. Sí, estaba hablando con Kim. Había un martillo en su bolso. Tenía sangre por todas partes. Oh, mi Dios. El ingeniero del tren dijo que tú perseguías a Kim con el martillo. Dijo que estaba pidiendo ayuda y que ella salió del auto en el que iban para alejarse de ti. ¡Jesucristo! Elliot, eso no fue lo que pasó. No, encontraron a la compañera de Kim, Katie Williams. También la mataron con un martillo, pero eso ya lo sabías, ¿no? Yo, Sasha, no. Fui a la biblioteca. Me hizo perder la noción del tiempo. Tú debes... Sasha, ¿quieres hablar conmigo? ¿Quieres decirme qué pasa? No lo digas, no lo pienses. Tenías razón. ¡Cállate! Sasha, ¿qué es lo que no quieres decir? Sí, Sasha. ¡Tú! ¡Cállate! Acaba de pasar.
viste? No. Sasha. ¿Qué sucede? Mira. ¿Qué mire? ¿Dónde? ¡Cuidado! ¿Qué es lo que ves? Sasha, él te hace ver cosas. ¿Qué? ¡No! ¡Oh, por Dios, Sasha! Oye, retrocede. Oye. Te necesito acá. Está bien, no te acerques. Oye, ahí está. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Lo lamento. ¿Creí? Oye, ¿estás bien? Estoy bien. Espera, Sasha. Tranquilo, solo la llevará a casa y la acompañará a descansar. Soy su novio, necesita de tal mí. Tal vez luego, pero ahora tú vendrás conmigo y hablaremos un poco. ¿Le dijiste su nombre a alguien más? No, hermano. Ninguno de nosotros. Buenas noticias para ti, ¿es posible? Kim Hines nos dejó una nota suicida, responsabilizándose por la muerte de su compañera. Y también por la tuya. Y la de los otros dos de la casa. Así que creo que planeaba asesinarlos. ¿Y qué pasó, Elliot? ¿La descubriste y la perseguiste? No creo que eso sea homicidio. ¿Quieres escribirlo? No. Tienes que decirme y lo sabes. Espero que no. ¿Por qué perseguiste a Kim? Se lo dije, quería ayudarla solamente. Y la perseguiste hacia el tren. ¿Qué te pasa? Podrías perder todo, tu beca, a tu hermosa chica. Eres un muchacho listo. Confía en mí y yo te puedo ayudar. O de lo contrario, no puedo hacer nada y desearás haberlo hecho. Si lo hago, deseará que no hubiera pasado. Deja que yo me preocupe de eso. Si quieres saber, cree que la verdad, la honestidad es la mejor política. Así es. Todo el tiempo. Bueno, ¿y por qué no? ¿Tiene hijos? Es posible. Sí tiene hijos. ¿Y si viera la peor escena de crimen del mundo? Un homicidio masivo en una escuela. Con cadáveres, cerebros, estudiantes y tenis manchados de sangre. Llega a casa. Y sus hijos le dicen: cuéntanos tu día, mami. ¿Usted podría ser honesta? ¿Les diría la verdad? Describiría cada cosa horrible que vio y que lo que grabó en su mente para siempre quede en la de ellos también. Oh, los abrazaría y les ahorraría la dura verdad. ¿Qué es lo que haría? No lo sé. No he lastimado a nadie, pero no quiero sembrar esto en su mente.
usted y sus hijos van a morir. Oye, Elliot, ¿tu amiga murió? ¿Qué está sucediendo, hermano? Gracias por venir por mí, pero tengo que ir. Sasha y yo me... ¡Escúchame! ¡Déjame ayudarte! Lo que sea que esté sucediendo, no puedes hacer nada así, no puedo decirte nada. No dejaré que esto te pase, Virgil. Especialmente a ti. ¿De qué carajo te estás hablando? Tienes una familia, cuídala mucho. Elliot, oye, tú eres mi familia, ¡Elliot! ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo, Elliot? ¿Pero qué? ¿Qué te sucede, Elliot? ¿Qué carajo? Lo lamento tanto. Señora Watkins. Hola, Elliot. He tenido pensamientos muy extraños sobre... Bye, bye, man, desde que hablamos. Por favor, señora Watkins. Señora Watkins, no puedes decírselo a nadie más. Oye, podría ir a tu casa más tarde. ¿Cómo lo lamento? Lo lamento también, de verdad, pero he estado teniendo pensamientos muy vívidos, no sé. Elliot. Mierda, Redmond, puro. ¿Elliot? Redmond. Larry Redmond. El escritor. El buró era suyo. Señora Watkins. Oiga, nos vemos luego. Tal vez pueda arreglar esto. Me tengo que ir. Gracias. Ah, de nada, Llegaré pronto. Casi nos atrapa, hermano. Por poco te mato con el bat. No nos va a atrapar. No nos va a atrapar. Voy a resolver esto. Perdón, pero no llevaré una ambulancia porque se los dirás. Lo harás, lo sé, porque te dejé en mal estado.
Hola. Señora Redmond. Váyase. Señora Redmond. Dije que se fuera. ¿Es sordo o es estúpido? Señora Redmond, su esposo escribió para el periódico hace años. ¿No eres muy joven para recordar eso? Señora Redmond, usted aún vive. Sé que su esposo mató a muchas personas, pero no creo que estuviera loco. Necesito su ayuda, lo que sea que recuerde. Hay un tren y monedas. Una criatura. Se acercó a Larry. Con una criatura. Lo que Larry me dijo me dio pesadillas. Le pedí que parara. La entiendo. Pero necesito que me diga todo lo que Larry le dijo. Él investigaba la historia de un chico que asesinó a su familia. Le preguntó a varios como buen reportero y oyó rumores, historias sobre algo maligno, una clase de espectro que volvió loco al muchacho. Larry tenía que husmear, tenía que escribirlo y entonces le afectó también a él esta pesadilla, un nombre que no debíamos pensar o decir. Pero 3 días después de que Larry volvió de Iowa, yo volví del trabajo. Era el 20 de octubre de 1969. El día que mi vida dio un giro, giro. No lo pienses, no lo digas. 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 No lo pienses. ¡Oh, por Dios! Solo hacía mi trabajo. Es lo que hago. Rastreo la historia. Y es lo que hacía. ¿Ves? Cuando conoces un hombre, no puedes escapar. Verás, él entra en tu cabeza y te obliga a hacer horribles cosas. Entiendo. Horribles cosas. ¿Quién te obliga a hacer esto? ¿De qué estás hablando? Ven, te llevaré a la cama. No, sí. Escucha. No sé si está vivo o muerto. Y luego, la criatura. Así sabes que ya viene. Cuando oyes la criatura y las monedas, entonces sabes que está cerca. No entiendo. No. Larry. No sé qué pasó, pero... Él escucha su nombre. Cualquiera puede decirlo. Puede ser tú o puedo ser yo. Y es por suerte, como lanzar una moneda. Y escuché el nombre y luego le dije a Jane ese nombre. No lo pienses, no lo digas. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué escribiste? No logro entender. Él te hace ver cosas y te obliga a hacer cosas. ¿Quién sabe a cuántos ha obligado a hacer cosas horribles como esta? ¡No! Dios, no, por favor. Por favor, no. Por favor, bájala. No se trata de mí. ¿Crees que yo hice esto? Esto es lo que pasa. Dicen que las personas enloquecen, que pierden la cabeza. No, es él, amor. Él es quien lo hace. Shh, bájala, solo bájala. Bájala. No. Te amo. Pero al final, Larry fue un héroe. Díselo a todos. Larry lo borró, igual que a todos los que lo oyeron antes de que pudieran pasarlo. Pero no a usted. Sigue aquí. ¿Cómo sobrevivió todo este tiempo? ¿Sobreviví? Sí. ¿Qué hizo para vencerlo? Jamás lo vencí. Jamás lo conocí. ¿Qué? Si mi esposo me hubiera dicho el nombre, habría tenido que matarme, pero él controló su impulso. Su esposo escribió el nombre en el buró que vendió y yo lo leí. Lo escribió en su artículo y lo leí también. No lo digas. Su esposo la salvó y me sentenció a mí. Está en mí ahora y en mis amigos. ¿Quieres mi ayuda? Sí. Ven. Mata a todos los que lo saben y luego debes morir.
Es la única forma. No. Debe haber otra forma. No lo digas, no lo pienses. Es una pista. Mire. Oh, por Dios. Ahí viene. ¿De qué estás hablando? No lo trajiste aquí, ¿verdad? No lo ve. ¿Ver qué? La luz. El nombre. Está en su cabeza. Nos hace ver cosas, oír cosas. Nos engaña para tener miedo. Nos hace tener miedo. Entonces crece. Mientras más te asustas, más real se vuelve. Lo hacemos real con nuestro miedo. Lo hacemos más poderoso. Sí, le damos el poder. Se acerca y escucha cuando pensamos en él. Pero tal vez si no tenemos miedo, le quitamos poder. Tal vez si no tenemos miedo, no será nada. Que tú lo descubriste y mi Larry no. ¡Ayúdame! 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 No, no. It's not real. No, it's not real. Estás en mí ahora, ¿verdad? Vamos, intenta otro truco. ¡Vamos, inténtalo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, por Dios. ¡Sasha! Contesta. Sasha. Hola, soy Sasha. Más vale que esté bien. Adiós. Sasha, voy para allá. Sé que es difícil, pero no tengas miedo. Y no confíes en nada de lo que ves. Entonces quieres jugar. De acuerdo. Estoy listo. ¡Vamos! Chicos, Elliot, Sasha. Elliot. Estoy por aquí.
Dios. Estoy fatal. Cielos. Ahí estás. Elliot, gracias a Dios. Ya volviste. Ah, pero no soy... Oh, mi Dios. Oye, ¿qué te pasa? Elliot, ¿qué estás haciendo? ¡Carajo! ¡Aléjate! Oye, por favor, todo va a estar bien. Vamos a estar bien. Ya me siento mejor. ¡Aléjate! En paz. Vamos, muchachos, nos estamos congelando. Hermano, ¿hay alguien en casa? Traje a Alice para que los anime un poco.
¡Elliot! ¡No! ¿Hay alguien en casa? Oigan, sabemos que están aquí. Escuché algo. ¡Hola! Abran la puerta, chicos. Nos estamos congelando. ¡Lárguense! ¿Elliot? ¡Largo de aquí! No, no nos iremos de aquí, Elliot. ¡Tío! ¡Ábrela! ¡Por favor, llévatela de aquí! ¡Váyanse los dos! Elliot, ábreme la puerta o llamaré a la policía. ¡Hazlo, hazlo! Cariño, espera en la camioneta. ¡No, papi! ¡Quiero ir al baño! Ve a la camioneta, por favor. ¡Abre la puerta, hermano! ¡Ábrela! ¡Vete! ¡Hazlo! ¡Elliot! ¡Bye, bye! ¡No! ¡Elliot, qué está sucediendo! ¡Virgen, por favor, váyanse de aquí! ¡Tío Elliot! Oye, amor, necesito que me escuches bien. Quédate en la camioneta. No, papi, tengo que ir. Ve en algún lugar donde pueda verte, que sea rápido, cariño. ¿Afuera? Nadie te verá, bebé. Está bien. Ya, 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 ya. Elliot. Elliot, ¿qué está pasando ahí? No lo digas. Tengo que hacerlo, no estoy loco. Déjame ayudarte. No puedes, pero yo te ayudaré. ¡Largo! No dejaré que te atrape. ¡Vay! ¡No lo digas! ¡No lo pienses! ¿Qué? ¡Yo qué, vete! ¿No digas qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, santo! ¿Qué fue eso? ¡Elliot! ¿Qué fue eso? ¡Alice! ¿Dónde estás, bebé? ¡Alice! ¿Cariño? ¡Alice! Asustaste mucho. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Tío Elliot! Está bien. Está bien. El fuego ya no puede lastimarlo, mi amor. Entonces, el chico arrolló a una bibliotecaria. Mutiló y mató a sus hijos. Luego mató a sus compañeros y se suicidó. Tú lo tenías en custodia hoy, pero ¿lo dejaste ir? Sí, pero no era un muchacho raro que planeaba matarlo. Sí, yo hablé con él. Algo muy raro pasa aquí, lo puedo sentir.
Lo sé, bebé. A mí también. Aquí tengo sus monedas. ¿De qué estás hablando? Debió dejarlas ahí para que las encontrara. ¿Y dónde las dejó, hija? En la mesa pequeña. Afuera, junto a los basureros. Oye, ¿y había algo más en la mesa? Solo... algo escrito. ¿Algo escrito? ¿Y qué es lo que decía? Papi, no puedo leer en la oscuridad. ¿Tú qué crees que soy? ¿Una linterna? ¡Encontramos uno vivo! ¡Esperen, esperen! ¡Trata de decir algo! Oye, dime qué sucede. Por adelante. Favor. Hay que llevarlo al hospital. Sí, importa. Bien, tú solo dime. Está bien, aquí estoy. Yo quiero saber. Por favor, dime.
sun.